La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para compartir experiencias hermosas, experiencias lindas de la juventud. Pero también recordemos que esto es Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hay una gran familia también responsable, como siempre, la familia que vive en la unidad, que vive en el hecho de caminar siempre para formar una verdadera comunidad, la comunidad. Y por eso hoy tenemos una invitada especial. Estamos transmitiendo estas experiencias desde Hernandarias. Vinimos a visitar Jóvenes para los Jóvenes, la ciudad de Hernandarias. Fueron viendo ustedes también y participando, y seguirán también viendo más actividades muy interesantes del interior, del país, de nuestros jóvenes, tantas cosas lindas que nosotros vemos y recibimos, y que nos impactan, ¿verdad?, que nos ayudan a nosotros también para animarnos. Al mismo tiempo aprovecho para hacerles la invitación a todos los jóvenes, a todas las familias, las cosas lindas que tenemos, las cosas lindas que realizan en nuestra comunidad, o las familias, pero sobre todo nuestros jóvenes. Visitamos Hernandarias y aquí nos encontramos con una persona que ahora nos quiere también comunicar algo lindo de todo el trabajo que se realiza con los jóvenes, siendo también una persona joven. Entonces, muy buenas tardes, querida hermanita, así la vamos a presentar. Tu nombre, por favor, así te conocemos. Buenas tardes ahí, ¿qué tal? Yo soy la hermana Miriam Domecq. Soy Miriam Domecq. Sí. Vos tenés un apellido vasco, parece, ¿eh? Sí, parece. Domecq, desde España. Sí. Bueno, y aquí en Hernandarias, ¿verdad, hermana? Sí, yo vivo en Hernandarias, en la comunidad Juan Pablo II de Hernandarias. Pero vos, ¿de dónde sos, hermana? Yo soy de Cucuó. ¿Cucuó? Del noveno departamento de Paraguarí. De Cucuó puede salir algo lindo, dice el Evangelio. Sí, claro. Así un pedacito, ¿eh? Bueno, muy bien, hermanita. Y a ver, presentate un poco, entonces sos tu familia. A ver, vamos a conocer un poco, tus padres, hermanos, tenés. Sí, mi mamá se llama Erika y mi papá Julio. Ya fallecieron. Ah, ya mis fallecieron. Padres, sí. Y somos cuatro hermanos. Cuatro hermanos. ¿Y vos qué sos, hermana, dentro de la familia? Soy la tercera. ¿La tercera? Sí. ¿Y antes de que vos? Está mi hermana Nancy. Ya. Y mi hermano, el mayor, se llama Alcides. Y mi hermana menor, Francisca. Ya, entonces a ver vos, Nancy, Alcides, después... Miriam, yo. Miriam. Y Francisca. Y Francisca. Te ganás, sí, los cuñas, cuéntate. Sí, un solo varón. Sí. Pero venís mi modo formal ahí, la hermana. Sí. Porque tres contra uno, entonces ya sea a favor ahí, ¿verdad? Qué bien, hermana. Bueno, y a ver un poco, Cucuó. ¿Qué nos cuenta Cucuó? ¿Cómo surge un poco ese deseo también de consagrar tu vida a la congregación? ¿Qué congregación, hermana? Yo soy de la congregación Hijas de la Misericordia, de la Tercera Orden Regular de San Francisco. Ya. ¿Aman a los animales? Sí, aman la creación, las plantas, entera. La creación entera. Sí, así muy es. Bien, qué maravilla eso. Bueno, ¿y cómo surge ahí en Cucuó? ¿Ustedes tienen comunidades de hermanas? Sí, ¿vos, sí, conociste a las hermanas dónde? En mi pueblo, en Cucuó. En Cucuó. Cuando era niña, formaba parte de... O sea, me iba a la catequesis. Y las hermanas eran así mis catequistas. Ah, las mismas hermanas. Las hermanas de Hija de la Misericordia que tienen ahí su comunidad. Sí. Y desde niña yo le veía, me admiraba así la... El amor que tenía hacia la misión encomendada, que era de la catequesis, de servir a los demás, de consagrarse su vida al Señor. Yeah. Pero después eso iba madurando en mí, porque formé parte también de un grupo juvenil que se llamaba Jóvenes Unidos. Yeah.
formé parte de ¿Eso era grupo. ¿Parroquial? Parroquial. O era de las hermanas? No, no, parroquial. Las hermanas trabajan en la parroquia. Ellas tienen la misión específica así de parroquial. Trabajan en la parroquia de Tutuó. ¿Hasta ahora eso? Hasta ahora trabajan ahí en la parroquia de Tutuó. ¿Y desde qué año más o menos están ahí por Tutuó las hermanas? Mucho tiempo de... No sé exactamente el año, pero hace mucho que están ahí. Ya. Y exclusivamente eso, porque también tienen otros servicios las hermanas de la Misericordia. Sí, trabajamos colegio, también. ¿Qué, colegios, por ejemplo, trabajan? Trabajamos en colegios, en escuelas, también hospitales. Hospitales también, ya. ¿Y tu vocación o de hospitalaria o no? No, ¿no? No. Educadora. Sí, yo soy docente. Docente. Sí. ¿Y tenés luego el título también de docente? Sí, yo soy profesora de escolar básica. Y también enseño en el nivel medio. Aquí en el colegio, por ejemplo, yo enseño educación religiosa y soy profesora también de orientación en el nivel medio. Esto entonces, estando aquí en Hernandarias. ¿Y hace cuánto tiempo, hermana, que estás aquí en la comunidad de Hernandarias? Hace... Yo en el 2012 vine aquí. ¿2012? 12. Hace mucho tiempo ya voy. Entonces, ya soy dueña y señora, entonces... Sí, ya le conozco a mucha gente. Ya le conocí a la gente, ya le conocí entonces... A los profesores, a los padres, a los chicos. Ya, y vos trabajás entonces en la parte de la docencia. Sí. ¿Estás como directora, como No, soy directora, pastoralista. Ya. Trabajo en la pastoral educativa del colegio. Ya. Formo... Y ustedes tienen, dentro de la institución tienen, los directivos son laicos... ¿O son de la congregación? ¿Son las hermanas. La directora se llama Francisca Paredes, la hermana Francisca Paredes. Ella es la directora del colegio y de la escuela. Entiendo. Porque funciona también la escuela acá. Ya, qué interesante. Bueno, esa es entonces la misión. Mm. ¿Y la parte de hospitales, dónde ustedes están atendiendo, hermana? En el IPS. IPS de Asunción. IPS de Asunción. Ya. Y están otras hermanas que trabajan también en IPS, pero que viven en Iwicuí. Ah, la hermana vive en Iwicuí. Entiendo. Entonces presta también ese servicio a los enfermos, ¿verdad? La misericordia, si estábamos hablando de ello. Bueno, entonces estamos haciendo una breve primero presentación, ¿verdad? Sí. Y al mismo tiempo vemos también, después tenemos que hablar más sobre la historia de todo lo que es la congregación, de todo lo que es también este llamado tan interesante en tu vida también. Cómo Dios, ¿verdad?, toca el corazón de cada persona. Estamos así con Jóvenes para los Jóvenes, compartiendo en nuestra propia familia, que sepamos que Dios llama, pero que tiene que haber siempre una respuesta, ¿verdad? Sí. Y eso es lo importante. Bueno, muy bien, queridos amigos, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Ay de mí si no evangelizara!, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e, ¡ay de mí si no evangelizara! Más que alegría, una ansiedad, estás con la cañillo.
camino que vuela, perdiéndose en los naranjas, a la voz de la esperanza y la cuerpo musical, como el fondo de los Andes, y el cristal de Guatemala, tu nombre ruida campana, simbolista libertad, de la roja tierra. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos compartiendo en este domingo con la hermana Miriam, me dijiste, Paredes. Miriam Domecq. Domecq. Paredes era la directora. La directora, ¿verdad? Sí. De la institución donde vos estás ahora aquí en Hernandarias. Muy bien. ¿Cuál es la experiencia, queridas hermanas, tuya aquí en Hernandarias con los chicos, con los jóvenes? ¿Cómo les ves a los jóvenes actualmente en este deseo de crecer, de formarse y en forma integral, ¿verdad? O sea, no solamente en aspecto intelectual, sino también ese trabajo tan lindo que estás haciendo, que es el aspecto pastoral religioso? Sí, realmente, y aquí los jóvenes están muy abiertos, deseosos así de compartir, de no solamente la parte académica, claro, sino el, un espacio para que ellos puedan compartir, conocerse. Valoro mucho también el esfuerzo que hacen, porque no todos viven cerca de aquí del colegio, y para estos encuentros ellos vienen, sus padres así depositan en nosotros así esa confianza, porque también solemos tener encuentros fuera de aquí, de Hernandarias, y por ejemplo solemos irnos hasta Asunción con los jóvenes. Ah, y ya, los padres, ya, por ejemplo, depositan así en nosotras esa confianza, porque me permiten a mí, por ejemplo, acompañarles. Solo suelo acompañar yo o una madre. Sos vos la que está más entonces con los jóvenes. Con los jóvenes. La parte pastoral. Pastoral. Ya. Y realmente ellos así quieren conocer algo nuevo, son muy activos y muy responsables en todas las actividades que se realizan. Yo prácticamente le acompaño, le asesoro, porque así mi función sería así la asesora del grupo juvenil. Claro. Y yo le acompaño, les animo, y ese es mi trabajo. Y ellos son los que llevan así adelante las actividades para... Claro. Así que nos proponemos. O sea que te gusta ese trabajo, sí, como vos estás viendo, los jóvenes. Y trabajaste en otra realidad también, hermana, además de esta comunidad de Hernandarias. Sí, yo estuve en otras comunidades, estuve en Villa Elisa, también trabajé en la pastoral, en Villa San Francisco de Asunción también, trabajé ahí con ellos. Y, o sea, este es del grupo juvenil Joframi, hace mucho que yo acompaño, pero en diferentes puntos del país. Claro. Y aquí en Hernandarias surgió este grupo en el año 2016 aquí en la institución. Entiendo. Dentro como pastoral juvenil estudiantil. Entiendo. Y forman parte varios jóvenes de diferentes grados, grados y cursos, especialmente desde el noveno grado que están integrando. Sí. O sea que por eso es más bien un grupo juvenil. Juvenil y es más bien estudiantil. No. También está abierto a otros jóvenes de las parroquias, pero los que ahora están prácticamente son del colegio. Ya. Y aquí, hermana Miriam, ustedes en la realidad geográfica, ¿dónde se encuentran así específicamente si tenemos que describir Hernandarias? O sea, ¿qué situación geográfica y al mismo tiempo social encontramos aquí alrededor del colegio y los alumnos y alumnas que se acercan hasta aquí? Nosotros no estamos en el centro de Hernandarias, estamos prácticamente en la periferia de Hernandarias, no es el centro. Claro. Es el barrio, nuestro barrio se llama barrio Cacupemí. Y acuden aquí jóvenes de diferentes lugares. Ah, ya. No solamente del... No solo aquí del barrio. De algunos del barrio y otros también de que quedan más lejos. Por eso la mayoría de los jóvenes que acuden aquí vienen en transporte. Ah, ya.
porque les queda un poco lejos. Sí, 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 sí. Pero igual vienen, buscan. Buscan así. Quieren. Quieren, sí. Ya. O sea, la institución es conocida aquí en Andarias. Creo que sí. Ya, sí. Ya. O sea que son muchos jóvenes, muchos niños que se acercan, los padres. Los padres también. Tienen muchos alumnos, entonces, siempre, sí. Mañana, tarde. Mañana, tarde. Mañana y tarde. Mañana funciona. Y tarde. Ya. Qué bien. Y si vos tendrías que decir, a ver, una de las características, primero, que más me gusta de lo que veo de los jóvenes aquí en Andarias. Uh-huh. A ver, una característica. Y después, si tendrías que decir, ¿cuál es el desafío para una hermana como Sor Miriam, con la hermana Miriam, otras hermanas que trabajan aquí? ¿Cuál sería el desafío con respecto a los jóvenes, con respecto a las familias? Lo que yo valoro en ellos y veo así, algo que les caracteriza es la solidaridad. Que solidaridad. Son muy solidarios unos con otros. Sí. Y podría decir también la humildad, así ellos reconocen, ven así en sí, esa humildad yo veo en ellos, ¿verdad? Entre ellos mismos, cómo se conocen, se ayudan. Yeah. Y quieren... ¿Son despiertos los jóvenes? Sí, sí. Hablan entre ellos, hablan son entre dinámicos. Ellos, sí. Sí, muy dinámicos son. ¿En serio? Sí. Yeah. Buscan así salir adelante. Claro, claro. No, y cuando se le da entonces la oportunidad, sí, evidentemente que ellos enseguida apuntan siempre hacia adelante. Y si tendrías que mirar un desafío para una comunidad religiosa, una comunidad de hermanas, una comunidad educativa aquí en el lugar donde ustedes se encuentran, ¿cuál sería como ese apelo y ese llamado que Sor Miriam siente en su corazón y en su trabajo pastoral? Para mí el desafío es de seguir acompañando, porque no solamente acompañar la parte académica, sino que la parte de... Ahora, por ejemplo, hay muchas... Se les ofrece, tienen muchas ofertas. Ya. Y en cuanto a los valores, de seguir acompañando, que puedan fortalecerse ellos en los valores. Ya. Especialmente también en el acompañamiento de la familia, que sientan que nosotras, que somos consagradas, que también le podemos acompañar en sus necesidades. ¿Y vos sabés cuántos años aquí están trabajando, aquí en esta obra o no? ¿En qué año comenzaron? Aquí en la congregación, acá en la comunidad, sí. Comenzó desde el año 83. 1983. Sí. Ya. ¿Y vos hace 12, no, desde el año... 2012, 2012 que está aquí. ¿Cuántos sí. años? Ya 10 años. 10 años ya más. ¿Verdad? Y desde 1983, sí, hasta ahora, ¿algunas vocaciones surgieron también de aquí, de este lugar? De este lugar, congregación. Chicas que chicas se no, quisieron pero... unir y decir, nosotros queremos ser como las hermanitas, queremos ayudar y donar también nuestra vida, así como vos dijiste, estando en Cucuora. Aquí, para congregación femenina no, pero para la vida sacerdotal sí. Exalumnos, tenemos dos que están con los de la TOR, de la tercera hora en regular de San Francisco. Ah, ya, ya. Pero congregación ustedes femenina. Tienen como carisma principalmente el carisma franciscano. Franciscano, ¿verdad? Sí. Somos de la espiritualidad franciscana. De la espiritualidad franciscana. Y nuestra fundadora se llama país María Petkovic. María Petkovic. Sí. María Petkovic. Y bueno, vamos a seguir hablando en el siguiente bloque entonces de María Petkovic. Y cómo también llega la congregación, quién lo trae, sí, porque es casi un beato ya, ¿verdad? O todavía siervo, no, siervo de Dios. Sí. Bueno, después decimos eso quién es, ¿verdad? Ahora quedamos con la incógnita. Muy bien, volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe'e, ay de mí si no evangelizara. Thank you.
Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en familia. Nos encontramos en Hernandarias y estamos hablando con la hermana Miriam Domecq. Domecq, ahora ya me acordé, ya decía que era un apellido vasco posiblemente, ¿verdad? ¿Y vos sabés algo de tus ancestros, los apellidos, de dónde vienen? ¿Cuál es tu segundo apellido? ¿Domecq? Domecq Caballero. Caballero bien, sí, bien, más conocido. Sí, más conocido. Domecq un poco menos. Bueno, hermana, estábamos diciendo en el bloque anterior que la congregación de ustedes llega aquí al Paraguay por manos de quién. El padre Julio César Duarte Ortellado le fue a visitar a la madre y pidió para hermanas para que pueda enviar a Paraguay para acompañar así a una comunidad específicamente que es de Ibucuí. El padre Julio César Duarte Ortellado es ahora siervo de Dios. Interesante. Sí. Sería entonces nuestro segundo santo después, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Una vez que Ibucuí, entonces sería el padre César. Julio César Duarte Ortellado. Julio César Duarte Ortellado. Entonces nosotros ya lo conocemos bastante, ya se escucha, ¿verdad? Que sí. Está girando. Y la causa de beatificación y canonización. Entonces fue él el que le trae aquí a esta congregación, sí. ¿Verdad? Y como carisma, hermana, ¿qué es lo que ustedes principalmente desarrollan? La madre fundadora, María Petkovic, que estuvo también aquí en Paraguay. Sí, estuvo en Paraguay, sí. Nuestro carisma es de testimoniar el amor y la misericordia del Padre. Específicamente se centra en eso. Teniendo sí. como modelo, por ejemplo, a la Beata María Petkovic y sí. San Francisco de Asís, viviendo el Evangelio. ¿Y usted a quién más recuerda, San Francisco o a María Petkovic? Y los dos. Ahí medio parece que quedamos. Pero no, claro, estamos, el carisma y el espíritu de franciscano. Franciscano. ¿Eh? Y la madre fundadora que fundó nuestra congregación. Claro, por eso. Normalmente, y que escribió las constituciones, que nos dejó ver claro, la forma de vida. Exactamente. El estilo de vida. Sí. Y entonces que apunta al carisma franciscano. Franciscano, sí. ¿Y ella qué relación tenía así con el carisma franciscano? ¿Por qué eso de San Francisco? ¿Ella era de alguna congregación franciscana? No. Ella no. Según los escritos de ella, sí. cuando ella estaba todavía con su familia, visitaban, la familia visitaban algunos frailes franciscanos. Yeah. Y pertenecía prácticamente a, conocía así la espiritualidad franciscana. Y de ahí ella quiso que nuestra congregación fuera agregada a la orden. Ah, ya. Yeah. O sea que ella comienza por su cuenta, digamos, sí. ¿verdad? Pero después que fundó la congregación, claro, la madre claro. fundó en el año 1920 la congregación. Ya. 1920. Sí. ¿Y aquí en Paraguay qué tal? ¿Cómo estamos de vocaciones?
cómo están trabajando, cuál es el llamado y cuál es la respuesta de las jóvenes para la congregación. Y estamos trabajando primeramente con nuestro testimonio de vida, ¿verdad? Sí. Queremos dar testimonio de vida, de amor, de misericordia, para también que puedan ver en nosotras que estamos viviendo de esa manera. Claro, claro. Y estamos trabajando. Ya. Y esperamos, ¿verdad?, que se acerquen jóvenes con ese deseo de conocer más, claro, de entregar su vida al Señor, claro, primeramente, ¿verdad? ¿Y dónde tienen actualmente las obras de la congregación? ¿En dónde están trabajando? Nosotros trabajamos en Ibuku'i, en Kukuo. Estamos en Cecilio Báez, en Hernandarias, en Asunción, que sería el Colegio Villa San Francisco, en Villa Elisa. ¿En IPS? En IPS, me olvidé, sí, tiene el hospital de IPS. También estamos en Cuba. ¿En Cuba? En Cuba. Pero, o sea, como una obra... Una comunidad, sí. Que una, depende del Paraguay. Depende del Paraguay. ¿En serio? Sí, en Cuba, sí. O sea, que es una casa... Que te pueden enviar a vos también. Me pueden enviar a mí. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y todavía no te fuiste a Cuba? No. ¿Y de Cuba qué sabes? ¿Cuba Libre? ¿Sabes lo que es Cuba Libre? No. No, la bebida. Ay, no sé. Está bien. Sí. Ah, entonces Cuba también pertenece a la provincia de Paraguay. Ah, sí. Mira un poco. ¿Y tienen algunas misioneras allá actualmente? Sí, están ahora dos hermanos. Ya. Están trabajando. Están trabajando ahí. Qué interesante. Bueno, y esto es entonces lo que estamos conociendo, ¿verdad?, de la comunidad. Yo he conocido lo que vos les estás diciendo, la Villa San Francisco, ¿verdad?, uh-huh, que está allí sobre el kilómetro 5. Sí. Exactamente. Después está también en Villa Elisa. Villa Elisa, ahí sí, sobre la avenida también. Von Poleski, exactamente. Y las dos obras se llaman justamente San Francisco, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh? Y de IPS también. ¿También? San Francisco de Asís. Ah, así también se llama. Sí. Qué original, ¿verdad? ¿Verdad? Está bien. Bueno, entonces así nosotros estamos conversando con la hermana Miriam, que trabaja en la comunidad. Aquí sí que tiene otro nombre. Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí, ¿verdad? Y la comunidad también religiosa. Juan Pablo es II. Es el mismo nombre con lo del colegio. Sí, Juan que Pablo ustedes II. Tienen sí. Aquí. Sí. Ya. Y esto depende directamente de la congregación. ¿Es obra de ustedes o ustedes trabajan en una obra que pertenece a la diócesis? No, es obra de la congregación. Es obra de la congregación, sí. Entiendo. Trabajamos dentro de la diócesis, pero la obra es de la congregación. Claro, 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 como siempre dentro, sí, de la iglesia, dentro de la diócesis, que nosotros podemos entender. Bueno, entonces así estamos conversando con la hermana Miriam, que trabaja en Hernandarias. Hemos visitado en estos días y por eso también queríamos hablar con ella, con este hermoso trabajo que están realizando. Tuvimos y estuvimos muy de cerca con los jóvenes que ellos están formando. Un corazón sencillo, un corazón muy, muy, muy abierto verdaderamente también a la gracia de Dios, a la gracia del Señor. Muy bien, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el noveno y décimo mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan,
pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en familia. Y aquí volvemos con la hermanita Miriam. Ella es entonces de Kukuo. Kukuo. Ahí, ¿qué próceres tenemos ahí en Kukuo? Fulgencio Yegros. Fulgencio Yegros, fue famoso Yegros. Sí. Después. Bernardino Caballero. Bernardino Caballero, de Bigui. Pero a mí te leí la Kukuo. Más o menos. Yo soy citina. Kukuo, Mbuyapé, Bigui. Y mira un poco porque este Bigui y Bernardino Caballero. Ese es famoso del Partido Colorado. Sí. Allá. Y ahí un poquitito más nomás está Mbuyapé. A ver, elige allá la famosa liderazgo. Sí. Los dos están ahí, sí. Cerquita. A ver, Urgencio. Ah, pues Peato fue un gran, ¿verdad? Parece que, según dice, parece que en la cárcel él mismo se suicidó, ¿verdad? Doctor Rodríguez Francia no permitió eso, su idea revolucionaria. Bueno, interesante. Pero mi historia, pues la vamos a Bueno, hermanita, tenemos que dejar algún mensaje interesante, ¿verdad? De todo lo que vos estás haciendo en la parte de la educación y sobre todo el acompañamiento, porque es un acompañamiento integral, ¿verdad? La educación no es simplemente darle el instrumento del saber, del conocimiento, sino que también del saber y el conocimiento auténtico, que es en el sentido existencial, ¿verdad? De la vida, que los jóvenes puedan entender, saber hacia dónde caminar, qué rumbo tomar, ¿verdad? Bueno, ¿qué mensajes querría dejar en este bloque que ya es el final? Lastimosamente tenemos que ir despidiéndonos, como siempre, en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bien, Pai, yo le diría a los jóvenes que no tengan miedo, que busquen en su corazón ese ideal que ellos sienten, que opten así por vivir la vida sanamente, no dejándose llevar por los vicios, por lo que la sociedad ahora ofrece, la sociedad de consumo. Claro. Y que busquen esos espacios de encuentro así con otros jóvenes, porque les va a ayudar mucho a crecer, tanto personalmente como también a crecer en la fe. Claro. Y a los padres también, que confíen en sus hijos, que les puedan acompañar y guiar también a formar parte de grupos juveniles, de la catequesis, de otros sí, grupos, ya sea de oración, que puedan participar así en la Santa Misa, que se abran a estos encuentros, que no se cierren, que no estén solamente en su grupo de amigos así de farra, sino que busquen otros medios para acercarse al Señor. Y que ahora también hay muchos medios para acercarse, está la meditación de la Palabra de Dios, el compartir juntos, eso ayuda mucho a conocer más al Señor y que ellos también puedan conocerse a sí mismos. Claro. Y la estrategia que están utilizando, hermana, para esa evangelización, además de la presencia, de la educación, a través de los medios de comunicación, ¿cómo estamos? Y nos falta un poco WhatsApp, ahí. Instagram, televisión, radio, va, es señalina, hermana. Y lo que más utilizamos aquí en el colegio es el Facebook. Facebook. Sí, solemos realizar así las celebraciones eucarísticas en vivo. Con los jóvenes. Con los jóvenes, con los alumnos y en general. Claro. Y el mes pasado, en el mes de julio, que celebramos la festividad de nuestra madre fundadora, la Beata María Petkovic. Realizamos así teatros sobre la vida de la madre, desde el nivel inicial hasta el tercer curso. Y eso también invitamos a todos los padres para que puedan participar. Y realmente fue un encuentro muy lindo, donde los jóvenes también se sintieron libres como para no solamente conocer la vida de la Beata María Petkovic, sino también representar. Claro. Qué lindo. Bueno, entonces muchísimas gracias, hermana, por este testimonio de vida también vocacional, por este testimonio de trabajo, sobre todo también con los jóvenes. Este es un programa de los jóvenes, así que siempre está abierto también para ustedes, para todos los jóvenes de tu colegio, de ese trabajo pastoral que estás realizando con toda la congregación, ¿verdad? Porque es muy importante llegar. Y los jóvenes hoy más que nunca son muy mediáticos también. Ciertamente que con los nuevos instrumentos también que tenemos.
y esto es lindo. Y bueno, queridos amigos, queridos papás, queridos jóvenes, vamos concluyendo nosotros hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y como siempre queremos comunicarnos a través de la palabra de Dios. Y justamente la propuesta que nos decía la hermana Miriam es sobre esa curación interior, sobre ese deseo siempre de superarse, que el Señor pueda limpiar nuestras heridas, que el Señor pueda devolvernos esa paz, esa serenidad en el corazón. Esto me hacía pensar en la curación de un leproso, cuando Jesús sana a un leproso. Estamos en el capítulo 8 de San Mateo. Dice, un leproso se acercó, se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero. Queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. Bueno, queridos amigos, este leproso, ¿verdad?, que se acerca a Jesús. La primera actitud del leproso es aquella, dice, de arrodillarse delante de Jesús. Es el leproso el que se acerca, ya hemos dicho. La lepra siempre en la Biblia ha significado la consecuencia, ¿verdad?, del pecado. Es decir, la lepra como si está significando el mismo pecado, porque el pecado nos deforma. O caruñandero ore de la ñanecangüere, decimos nosotros, la lepra, ¿verdad?, del que conoce lo que significa esta enfermedad. Y entonces por eso se utiliza un leproso que se acerca. Alguien que necesita ser purificado, alguien que necesita ser lavado. El trabajo que están haciendo ustedes, hermanas, ciertamente ayuda, ¿verdad?, para que tantos jóvenes, tantas familias puedan purificarse, dejarse tocar, dejarse lavar por el Señor. Pero para eso necesitamos una gran actitud. La actitud de este leproso que lo va a salvar, que lo va a sanar, que lo va a curar, es el hecho de que se arrodilló delante de Jesús. Eñesu, ñañe pomoía, lleva peñan de yara de nombre. Y aquí es donde Jesús reacciona ante lo que le está pidiendo y le está exigiendo. De cierta manera, Jesús se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Esa es una afirmación tan grande y tan fuerte, porque está convencido, si tú quieres verdaderamente. Entonces nuestro camino es, en primer lugar, del autoconvencimiento. Tenemos que convencernos. Tenemos que saber que el Señor es el único que nos puede purificar y nos puede ayudar. Y la formación es una de las formas, ¿verdad?, más lindas como nosotros podemos llegar al corazón de los jóvenes, para que ellos se dejen purificar, se dejen lavar y sobre todo entonces sanar por el Señor. Jesús nos responde hoy también, responde a cada joven. Y sobre todo hoy como propuesta en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jesús lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al momento, al instante, quedó limpio de su lepra. Muy bien, queridos amigos, así entonces nos vamos despidiendo, agradeciendo al Señor este momento en que compartimos. Muchísimas gracias, hermana. Gracias, padre, a usted por venir. Entonces, que Dios te bendiga, le bendiga también a todos los profesores, y sobre todo a todos los alumnos, a todos los chicos con quienes tuvimos también la gracia de participar de estos encuentros, de escucharles en su experiencia, y hemos notado también esa vida, ese entusiasmo y ese deseo de hacer el bien. Que Dios les bendiga y buen trabajo. Y así nosotros, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Que la bendición de Dios descienda siempre sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y así nos despedimos. Hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.